En este vídeo vamos a ver cómo debemos limpiar el cuerpo de inyección de la Vértigo Nitro. Bueno, quiero mostraros la cantidad de polvo de suciedad que entra dentro de la caja del filtro. Fijaros cómo está lleno de suciedad, sobre todo ahora en verano, con el polvo. Tiramos del filtro hacia arriba, suave. Vamos girando poquito a poco. Y fijaros la cantidad de suciedad que tiene. Ahora lo limpiaremos. Voy a sacar la caja del filtro. Quito con cuidado el sensor que tenemos ahí y la sacamos. Puesto que yo tengo quitado el macarrón del sobrante de aceite, lo tengo tapado aquí, como podéis ver, con unas pegatinas. Fijaros la cantidad de suciedad que trae. Ahora he quitado el guardabarros trasero y los tornillos de la silleta para poder sacar el rebosadero de gasolina. Bueno, voy a sacar a continuación el rebosadero. Como veis, lleva un macarrón. Va abajo, al otro lado, cogido, donde tenemos el protector de piñón. Pongo el tapón de la gasolina. Voy a sacar la tobera, la giro un poquito y tiro de ella. Como veis, no lleva nada de abrazaderas ni nada, ¿vale? Ahora la limpiaremos. Y ahora quiero enseñaros ahí el cuerpo de mariposa, que como veis tiene algo de suciedad. Es muy importante de vez en cuando limpiarlo. Bueno, voy a aflojar lo que sería el cuerpo de inyección aquí en esta brida que tenemos. Lo dejamos suelto. Os voy comentando, este sería el macarrón del sobrante de aceite, ¿vale?, que tenéis que quitar de la caja del filtro. Yo lo tengo continuado, como veis, por aquí, con otro macarrón, y lo tengo hacia el exterior. Voy a sacar el cuerpo de inyección, para lo cual voy a desconectar en primer lugar el sensor TPS. Lleva aquí un pulsador, le desconectamos. También el macarrón del rebosadero de aceite lo liberamos para que nos dé espacio a sacarlo por el lateral. Y por aquí viene, ahí lo tenemos ya fuera, ¿vale? En la Vértigo Nitro, al no llevar bomba de agua eléctrica en este lateral, se saca muy bien por el lateral izquierdo. Fijaros la suciedad que hay dentro de la palometa, esto va a hacer que la moto no funcione correctamente. Voy a tirar un poquito del cable del gas para sacarlo fuera. Como veis, ya lo tengo fuera de la moto. Y a continuación, con un limpiador, pues limpiamos todas las partes. Fijaros qué suciedad cae en la bandeja. Esto es importante limpiarlo. También lo que voy a hacer es tirar del gas para accionar la palometa y que se limpie. Voy a sacar el tornillo dorado para limpiar el conducto. Acordaros de contar las vueltas antes de quitarlo. En este caso tenía una vuelta desde cerrado. Cojo el limpiador y lo limpio. Como veis, no hace falta quitar el cable de gas ni nada. Es muy importante que no toquéis el tornillo de la palometa, porque si no tendríais que hacer el TPS a cero a través del wifi o del software con el ordenador. Y también es muy importante que no toquéis ese tornillo del TPS. Una vez que el cuerpo de inyección está limpio, como podéis ver, lo hemos limpiado por dentro, procederemos al montaje del mismo, introduciéndolo en la tobera de admisión de válvulas. Bien, para meterlo muy sencillo, he metido el macarrón en su sitio del respiradero de aceite. Cojo el
cables de acelerador y me ayudo con él para tirar desde hacia arriba buscando la posición, ¿vale? ¿Veis cómo va introduciéndose? Y ya lo coloco dentro del lugar correspondiente en el cuerpo de admisión. Ahora conecto el sensor TPS. Ahí hace clic. Lo coloco derecho en su lugar correspondiente, como veis. Ahora vamos a comprobar que la palometa funciona correctamente tirando del gas, porque a veces si lo metéis torcido, esta pieza roja, la palometa, toca aquí y se queda como trabado. Tenéis que comprobar que el gas va correctamente. He colocado la tobera que viene del filtro de aire, como veis en la imagen está perfectamente colocada y en su lugar correspondiente. Acordaros que este pitorro va por aquí, no por aquí delante. Bueno, ya he montado el filtro de aire y he adelantado el trabajo y quiero que escuchéis la moto. Es muy importante porque la moto acelera mucho mejor, una respuesta más rápida cuando limpiamos el cuerpo de inyección.